Hola, buenas a todos mis que decimos los 2017, estamos aquí en Le Pillamos. Esto es Until Dawn, no me acuerdo del episodio, nunca me acuerdo de los episodios, ya lo sabéis. Cámbiate la camiseta, guarro, menuda excusa. ¿Para qué me voy a cambiar la camiseta si saben perfectamente que yo muchos episodios los sigo de uno a otro? También es verdad que hay camisetas que las aguanto, pues eso. La cuarentena, yo no sé. Iba a decir la cantidad de veces que me cambié, pero o sea, al revés, la cantidad de veces que no me cambié mi camiseta. Pero bueno, vamos a continuar. ¡Ay! Resolución. Una hora para el amanecer. Dos putos colgados. Episodio final, ya está. O sea, este es el episodio final. Se va a titular así, episodio final. O sea, episodio X, final, el final. El principio del fin. Como le pongo siempre a muchos títulos. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. Me toco. Está puto zumbado el cojón. No me escuchas. Está puto colgado. Las cosas están bastante jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Se tenía ganas. Ha llegado el momento. Es que la Emily era una mala puta. Hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. He perdido. Que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Menudo psicólogo de mierda, macho. O sea, no sé qué quiere decir contigo, pero parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Josh al menos me cae bien. Voy a intentar hacer que sobreviva. Intentar, que no conseguir. No lo sé, la verdad. Madre mía. Vienen todos los fantasmas de las hermanas. Vienen a atormentarte. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Has muerto! Lo siento. ¡Has muerto! ¡Cállate! Me estoy poniendo muy nervioso. ¡No! ¡Has muerto! Aún no está listo. Una pena cómo ha acabado Freddie Mercury, ¿eh? ¿En ti es en tu cabeza? Porque tienes un problema serio. ¡Me cago en su puta madre! No eres real. Estábamos solos aquí abajo. No, otra vez no. ¡Qué puto susto, colega! No. Vamos a intentar. Sin nadie. Pero mira eso, primo. Tu familia. ¿Tu familia? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería. ¿Por qué nos tenías muertas? Porque estaba todo borracho. Lo juro. ¿Y si no me muevo? No me aparecerán, ¿no? ¿O si me muevo muy despacio? ¿Qué coño te está pasando? Me estoy quedando muy... No, ¿esto es lo que quieres? ¡No! Me estoy quedando muy, muy, muy... ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué no nos sacaste? ¡Muerta! ¿Por qué nos querías muertos? Nunca había visto...
pero mira eso, por favor. Nunca había visto esta parte. Pues, no estaba preparada para ver algo así. Pues mira, ya somos dos. Sí. Oye, noté algo extraño al respecto. ¿Qué? El Wendigo. Su cicatriz. ¿Y? ¿Qué pasa? La he visto antes. ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un Wendigo. ¡Ah, coño! ¡El chalado ese! Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50. Así que eso tiene 80 años. Un poco me acordaba de esto. Menos. Todo un galán para ser un anciano. Está en buena forma. Vamos. ¿Cómo? ¿Dices que hay más? Oh, sí. Están todos encerrados, o sea, el viejo los tenía encerrados porque los tenía controlados, o sea, es lo que decía él. O sea, si los dejamos libres. A la guarida. O sea, si los matamos, los espíritus son liberados. Pero, de repente me ha entrado una sensación horrible. Hostia, mi hermano, si te estás metiendo en la puta cueva del lobo. Pues es el único camino. Ya no sé ni a quién estoy. Bueno, estoy. Ahora sí, pero no sabía ni a quién me estaba controlando. Tótem de la suerte. Suerte es ver la casa arder y vosotros fuera, intuyo. Yo no me meto en el agua ni de coña. Imagínate que saben nada, los hijos de puta. Esto es lo que creo. Mierda. Parece una tumba. ¡Ahí va la hostia! Que son las hermanas. ¿Esto es su amiga? Uy, ese fallito de sombras, ¿eh? Dios. Mike, es de Beth. Se sorprenden un montón en plan de pobrecitas que murieron, no sé qué, no sé cuánto. Y te plantas tú a pensar en plan de hijos de la grandísima puta que le gastasteis una broma, se fueron y murieron por vuestra puta culpa. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no sé. Mira, aquí había una cruz. Así que aquí la enterraron. 8 días sin ti, me siento mal. Vuelve conmigo, gran. Como alguien lo hizo. Se comió un. O sea, esta es Beth. O sea, la otra era. Ya no sé si se llamaba Clara o si se llamaba. O no sé cómo se llamaba la otra hermana. ¿Emily? No, Emily era la zorra. Sam es esta. Tío, ¿cómo se llamaba la puta hermana? La otra gemela. El otro clon. O sea, se la comió, ¿no? O sea, en plan de. Estaban las gemelas aquí, se cayeron. Vamos, no pasa nada. Se cayeron las dos hermanas, una se murió y la otra tenía hambre y dijo: pues o me como mi hermana o me muero aquí. No estoy helada, no me siento los dedos. Loco, que nomás es que hayan puesto gusanos de arena gigantes como en Dune. Pago la puta. ¿Por qué os salís? ¿Le he dado salir, acaso? Volveos a meteros dentro, hijos de porque no se te ha limpiado ni siquiera la sangre. Puedo volver a entrar, ¿verdad? Porque intuyo que es por aquí. ¿Sabes dónde podrían haber aparecer gusanos gigantes de arena? En CLP3. No por nada. A ver, se te tienen que quedar los cojones como si fueran un... Vamos. Tiburones. Genial. Gracias. Como si me vieran más de normal. Es más profundo. Sí. Vale. Vamos a pirarnos, por favor. Quiero salir de este agua. Lo haremos. Calla, no seas café. No te veo, pero te siento. Estás a kilómetros de él. Su corazón palpita como cual patata frita. Ah, por aquí. Pues es por aquí. ¡Pero no os volvéis a meter! ¡Que pensaba que era un objeto! Ah, la otra vez ahí. A quedaros sin chocho y sin pene. Venga, pero date... Dos veces me he metido y dos veces he salido. Por ambos lados.
Aquí tengo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Dios. Dios. Hay que ser colega. Mira, mira la puta. ¿Tú sabes nada? Son vuestras coleguitas. Sí, muchos. Y muchos. Dos. Oh, Dios mío. Bueno, a ver. Técnicamente. Son bastantes. Para los cuerpos que alguien puede ver de normal en su día, en su vida diaria. En plan de. Hay muchos cuerpos, hay dos suficientes. El colgado. Nos tenemos que meter en el agua sabiendo que está eso, esa cosa ahí. O sea, tiene que haber otra salida, ¿no? No tienes control sobre mí. Pegar un puñetazo, dejarlo en el sitio y dices, estaba muerto. Y si la otra se queja, coges una roca y lo revientas. Y digo, estaba muerto. Escúchame, está puto colgado, no me jodas, macho, que puedes dejarlo aquí perfectamente, que nadie te va a decir nada en la vida. ¿Pero qué le pasa a Mike? Creo que alucina. ¡Josh! Mike. ¡Dios! Tío. No me pegues, por favor. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. Pirémonos de una vez. Hasta hace nada quería matarlo, ¿eh? ¿El teleférico? Sí. Toma. El otro ha hecho así. ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Ni Josh, ni tú, si ni... Si ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí, sí, bien. Vuelve con Josh, luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Qué mal va a salir esto. Vámonos, lunático de los cojones. Joder, macho. Lo perfecto, lo mejor que le puedes decir a alguien que tiene problemas mentales. Ay, señor. No tenías, tío, no tenías que pegarme así. Sí, perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Falla. No pasa nada. Vamos en paz, ¿no, colega? Vamos a. No. A uno va a pillar, ¿verdad? ¿No querías que? Ah, que acabaran así. Bueno, no pasa nada, no ha sido culpa tuya. Hay un espíritu maligno que transforma a la gente en bicharracos enormes que quieren devorar carne humana. Pero tranquilo, no es culpa tuya. Aparte del susto que nos has pegado a todos, claro. Lo sé. Vale. Tenemos que meternos en serio, por favor. ¿Podemos irnos de aquí? O sea, no, hace falta meterse en el agua. Por favor. Mira eso. Pero bueno. ¡Hostia puta! Pero bueno, por favor. Esto me afecta, o sea, el cardio, o sea, me dan pequeños ataquitos. Ay, señor. Dos menos, bueno, uno solo. Bueno, qué más da, ¿no? Total. Me pregunto cuántos van a acabar muriendo. O sea, son tres lo que he palmado ya, ¿eh?
Y esta señora no sé ni cómo sigue viva. O sea, es que me tendría. Esta señora no sabe nada. Esta señora ahora mismo se encuentra con. Por cierto, igual la semana del rol me pilléis en Valencia. Puta madre, vamos a jugar al rol. O sea, esta señora a lo mejor ahora viene Mike y le dice, vámonos de aquí que hay un monstruo enorme que devora carne humana. Y te dice, pero tú eres un normal, ¿qué cojones te pasa? ¿Me estás mareando? O sea, me acabo de caer en un ascensor, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué te pasa? Encima gato, vamos. Va todo destrozado, mírala cómo va, se parece un puto zombie. ¿Os imagináis un simulador de ser un zombie? Ya está, esto es tu único juego. El único juego que tienes que hacer, moverte. Estoy dando vueltas, ¿verdad? Se la van a comer. Esperemos que no. Aunque esta mujer tiene suficiente carne en el culo como para alimentar a todos los wendigos de toda la montaña. Corre. Que sí. Nos escondemos. Da igual, toma por culo. Me voy corriendo. ¡Ay! No tendría que haber salido corriendo. Me tendría que haber escondido. Tío, esa mujer valía lo que todo lo que valen estos cabrones juntos. O sea, no me jodas. Así fue como se me murió el negro. O sea, literalmente ese círculo maldito. Literalmente, o sea, se me pasó a darle, se me cayó, se me rebaló y se me mató. Vamos. ¿Qué tal si corres? O sea. Sí. Corre. O sea, como te lo cuento. Que no te estoy diciendo que vayas al trote. Te estoy diciendo que corras por tu puta vida. No es muy complicado. Pues nada, no corras, tranquila. Espero que los wendigos se miren y se caguen en tu torso. En tu torso abierto, claro. Le diría a mí se nos une. ¡Ay, ay, ay! Lo tengo bajado, hijo de puta. Vamos, congeladita. Vámonos. Que no se escucha. O sea, se te van a congelar los pantalones de una manera que es que al quitarte esos leggings te vas a llevar la carne a tiras, a jirones. O sea, como si estuvieras llevando. Como si estuvieras despegando una pegatina, ¿eh? Que lleva pegada ahí años. La típica pegatina que le lleva pegando años el sol que dices tú, la voy a quitar porque me parece fea. Y más valdría no haber quitado la pegatina porque es mejor la pegatina que el jirón que se ha quedado ahí pegado. ¿Estamos en la casa? Ahora corres, ¿verdad, puta? Ahora corres. Me cago en tus tripas. Madre mía, más te vale ser atleta.
Baja. O sea, no dudes, baja. Abrir la puerta, cabrones. ¡Vamos, abrir! ¡Vamos, chicos! ¿Estáis ahí? ¡Dejadme! Pero cómo eres tan cobarde de quitarlas todas. Menuda picha pequeña que tiene. Porque no me quiero pegar un zoom, pero si está detrás ya. Sam. ¡Joder! ¡Mierda, Mike! ¡Dios mío! ¡Estás fatal! Pues, hija mía, tú no es que estés muy bien. Estaría aún peor si nos quedamos. Vamos. ¿Y la escopeta? Ah, no, espera, que te las dejas en la cueva, puto subnormal. Ay, perdóname, Josh. Yo te he pagado la ventana, tranquilo. Estás muerto. Llevamos 20 minutos de capítulo. Y son las 6 de la tarde. Ay, ¿qué le ha pasado a Josh? Si, no, si me porto bien, si acabo bien, lo mismo me pongo, empiezo otro juego. Lo mismo. Genial. ¿Genial qué? ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez quede alguien. Mike, compañero, ¿cómo se va al sótano? Creo que era siguiendo escaleras, ¿no? Pues ya está, escaleritas. Sustito, 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 sustito. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello. Sois unos putos supervivientes ahora. ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Oh, mierda! ¡Hala! ¡Me tomo por culo! ¿Qué queréis que haga ahora? Pero bueno. ¡Ay! ¡Que me tengo que quedar quieto! Menos mal que quita las alertas, ¿eh? Entra a ti, no te muevas. Pensaba que me iban a pegar un susto. Va a ser pelea Wendigo. ¿Por qué se pegan entre ellos? A ver, que por mí de puta madre, ¿sabes? O sea, que los revienten. No sé qué... No sé qué intención tiene con la luz. A ver, mientras está entretenido tu mundo. Ya no te muevas mucho. ¡Yipa! ¿Seríais capaces de romper una bombilla así? Porque yo no lo sé. El hijo puta de Chris ha ido corriendo. Vamos a intentar salvar a Mike. Quizá no era la mejor opción. Ya van dos. Yeah.
No te muevas, por tu madre no te muevas. Que lleva en la cabeza. O sea, lleva algo metálico, ¿no? Vamos a ver, Mike, compañero, que yo te la estoy entreteniendo, pero tú también puedes pulsar el interruptor, ¿eh? O sea, no me jodas, primo. ¿De dónde coño sale este ahora? ¿Qué hago? Otra vez. Hijo de la gran puta, no te atrevas a correr. ¡Qué perro! ¡Por favor, estate quieto, primo! No puedo leer el chat. De ti. ¿Qué decís, hijos de puta? Buen digo por cada PJ que se te haya muerto, creo. No, porque si mueren no reviven. Exacto. Venga ya, venga ya. Ahí estamos, prima. Madre. Estamos todos vivos. Bueno, vivos. Bueno, sí. Estamos todos vivos. El resto no pasará. Un colgado, una perra y el... Bueno, mata a un era simpático. Espera, creo que veo algo. Tengo confirmación de 4 supervivientes. Iniciando descenso. Pues ya está. 27 minutos que dura el vídeo. ¡Bah! Si lo llego a saber, hago un vídeo más largo. Ya está. Bueno, sí, estas son las muertes de los personajes intuyo, ¿no? Estas son las dos que no las puedes evitar. Creo que no las puedes evitar. Emily B. Bueno, Emily. Había que meterse en el rol, o sea, no era culpa mía. Matt. Que se me fue el dedo, primo, por un puto error. Ya se te muere cualquiera, ¿eh? Tendría que haberme escondido en vez de haber salido corriendo. Es un poco sad, ¿eh? Es un poco... no sé. ¿Qué necesidad hay de...? Y Dios, o sea, no han dejado... no he podido hacer nada con él. O sea, Dios está predeterminado de que muere, al parecer. El viejo... A ver qué nos cuenta. No sé muy bien cómo describirlo. Has dicho que al principio creías no, que os acostaba. No está predeterminado de que muera, entonces no puede ser. Alguien más en el grupo pensó lo Les mismo. Puede salvar a todos. Pues sí, ellos no van claro. La opción. ¿Es posible que ellos lo hayan matado? ¿Qué? No lo entiende. Voy a por agua. No lo... Si él los atacó... Me salvó la vida. Y yo lo vi morir. El viejo era el puto amo, pero vaya que... Oía... Jessica, no sé cómo llegó hasta allí ni por qué, pero sé que era ella. Estaba como una regadera. Quiso hacernos daño. Y yo... creía que había atacado a Jess. Creía que estábamos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Creía que conectábamos. Si necesitas hablar con alguien. Estoy bien. Algunas veces, tras una experiencia traumática. Le digo que estoy bien. Lo apuñalé y luego intenté escapar, pero no lo sabía, lo juro, no lo sabía.
No sabías... ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco, solo que no sabía que era Josh, pero resultó que era él el psicópata. ¿Cómo íbamos a saber que Josh tenía una sierra y una pistola? Y, ¡oh, Dios mío! ¿Hay algo que quieras contarnos? No. 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 ¿Así que fuiste ya tú estoy. Que cortó no, con ella? Es... Vale, vale. Tiene que entender que estas cosas eran... Vale, eran confusas. Y las circunstancias no... Claro, ahora les están explicando todo, o sea, en plan de... ¿Te puso nervioso? Sí, no, sí, sí, pero no, ¿vale? Vale, así no fue. ¿Y qué fue lo que pasó, Michael? Estaba... ¿Cuántos han sobrevivido? Cuatro. Inventada. Vale, y pensábamos que se transformaría. Así que... ¿qué otra opción tenía? ¿Sabe? Tenía que detenerla. Tenía que impedir que mutase. Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No me importa porque lo verá. Tiene que pagar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? He visto lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. Literalmente, si no te creen, fácil. O sea, pillas a cualquiera de estos que no te crean y te los llevas ahí a la montaña. Te cortas un trocito de carne. O sea, tú te cortas un trocito de carne y se la das de comer. Y lo grabas todo. Le atas y dices, bueno, te vas a transformar, compañero. Y tú me vas a servir para mi inocencia, que eres uno. O sea, te jodes. Pero puedes salvar hasta a Josh, te lo cuento, porque es un final alternativo. ¿Cómo salvas a Josh? Es que literalmente no me han dejado opción. O sea, ha sido en plan de meterse en el agua y de repente, ¡fam!, ya le han partido, ya han partido el cráneo. ¿Ya ha acabado? Pues ya ha acabado. Tienes que hacer los recuerdos de su hermana. ¿Que tengo que hacer los recuerdos de su hermana? O sea, conseguir todos los recuerdos. Entonces ella le reconoce y luego cuando se salva, se convierte en Wendigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué mierda se iba a convertir yo en Wendigo? ¿Qué puto sentido tiene? No tiene puto sentido. Pero bueno, vamos a cortar el episodio por aquí. Media horita de episodio, o sea, normalmente suelen ser más largos, pero no sabía si se me iba a hacer un episodio de 3 horas o qué, así que he dicho, corto el episodio anterior en una horita y ya está. O sea, ha sido un episodio... Dos últimos episodios, punto, ya está. Vamos a continuar pues, con otro juego, jugaré ahora supongo en directo, pero voy a despedir el vídeo. Bueno, como digo siempre, chao. No me ha gustado mucho un Till Now.